Muy buenas a todos de nuevo. Vamos a continuar con las misiones principales. Así que al lío. El coste de la guerra. Muchos soldados gondorianos siguen encadenados. Ayuda. Vale, simplemente ayudar a defender a los gondorianos. Vamos, gondorianos. La sombra está con vosotros. Un explorador dice que hay prisioneros aquí. Pero también demasiados orcos. Mejor vayamos cada uno por un lado. Allí estaré. Y Varanor. Debes tener cuidado. Ten cuidado, majo. Da igual que me detecten que no, ¿no? ¡Holoclavos! ¡Qué chistoso! ¡Holoclavos! Uy, quería matarlo con silencio, pero no me ha dejado. Vamos, ahí, ahí. Pillar por todos lados. Venga, uno fuera. Había perdido la esperanza. Nada, tranquilo, ya estoy aquí, crack. Ni muerte sigilosa, ni nada. Ahí va, ¿qué tubo me ha dado? A ver, ¿dónde está el insurrecto? Ahí al fondo, vale. Ya está, le voy pegando al aire y todo. De la emoción. Venga, crack. No sé cómo nos has encontrado, pero gracias, Montaraz. Es porque soy un crack, tío. Tengo unos puntacos amarillos en el minimapa que no veas. Así es fácil. ¡Chavales! ¡Armó la fiesta! Ojo, no me ha salido para cubrirme. Un patada en la boca que le ha dado, niño. Estás que te quemas, ¿no? Tenía que matar a uno mientras huía. Bueno, da igual. ¡Oh! ¿Dónde vas? Perrancanillo. Toma la gafa. Bueno, pues lo tenemos. Uno por aquí. No lo entiendes. Tenemos que irnos. Pues vete, chico, vete. Si yo he venido para liberarte. Juan Ascenso. ¿Y este quién es? Este me gusta. Huele un épico. Bien. Haremos un festín soberbio. ¿Y cómo va la cadera? Me entra hambre solo de pensarlo. Emboscada. Vaya turno nomás. Pero nos divertiremos. En fin, para eso has venido, ¿verdad? Claro que sí, hombre. ¿Qué sois? ¿Tres para la fiesta? Venga. ¿Cómo lo sabía que me iba? Uy. ¿Cómo me enchufa eso, no? Vamos a tener que igualar el panorama. Tal que así. ¡Hola, chaval! La de vida que me ha quitado, loco. Vamos, no vamos a arriesgar, no vamos a arriesgar. Quieto, quieto, quieto. Mira, lo matris, loco, a lo matris. Se pone intenso. Madre mía, pero si no me dejas ni moverme. Te doy un golpe y me estás dando mientras. Vale, vamos a ver. La cosa está muy tensa. Mira, uf, ahora sí. Ahora. Ay, protégete con su cuerpo. Tú sí que sabes. Vamos, niño, recupero vida. Eres un crack, gracias por la emboscada, crack. Es más, te vas a quedar aquí a luchar.
Venga. Tus deseos son órdenes. Pues te ordeno que te quedes aquí. Crear espía. O sea, que eres de un caudillo. Te vas a librar por los pelos. Desde luego, jefe. Limpia, pule. Sí, hombre. Otra vez me vas a dar con eso. ¿Qué tal un flechazo en el careto? Ya he cogido. A ver. Otro tenso con la ballestita. Estate quieto. Estamos aquí jugando el Gran Durión y yo. ¡Ay, cómo te baja la vida, crack! ¿Un sueño de qué? Te noto un poquito congelado, ¿no? Mira, a ver si te clavo hasta el ligadillo, niño. Vamos, niño, no sé dónde estoy. Esa palicilla que me ibas a dar, ese sueño de cumplido ahí, no sé, algo de... que te unes a las filas, ¿no? Ven aquí, tontorrón. Que te digo una chingelada de esto. No puedo. Pues hasta la muerte, crack. Aquí nadie reduce nada. Te pongas tenso, ¿eh? A ver si pongo un golpe que te queda, te vas a poner tenso. Me quita la mitad de la vida de un golpe. Ay, trincha como un pavo. La de la croqueta la hemos hecho. No sé qué es eso rojo, pero quiero salir de aquí ya. Una explosión, ¿cómo lo sabía? No, tienen otros planes. Se lo van a llevar a Gorgoroth. Vale. Bueno, pues de lujo, ¿no? Mírale, ¿cómo ha quedado? Qué bonito es cuando la palma. Vale, vamos a ver, más cositas para hacer. Más cositas para hacer. Por aquí veo que misión ya no tengo ninguna. Recoger artefactos, pero eso ya lo haré tranquilamente como siempre. Igual que esta misión. Venga, intentamos de nuevo. A la primera, es que es nivel 202 porque... Vamos a echar un vistazo al ejército. ¿Dónde estás aquí? Equipo, habilidades. No. Vamos al ejército a ver cómo está la cosa. Hagamos un breve repaso. Vale. Tiene mucho nivel todavía. Tengo infiltrados, eso sí, por todos lados. Les tengo infiltrados por todos lados. Voy a dejar que se resuelva esta lucha de aquí para ver si... Bueno, pero claro, es que tampoco me interesa que tengan un caudillo. Nah. Del tirón. Vamos del tirón. Merodeadores. Este es el que más me preocupa. Pero bueno, todo se andará. Venga, vamos a lo épico. Vamos a subir un nivel que tengo aquí. Detonador de proximidad. Vale, cuando se aproximen detona, ¿no? Mejora el contagio. Enloquecen y atacan a sus camaradas. Qué bueno es esto. Madre mía, niño. Bueno, de aquí de momento no voy a poner nada, no me interesa. Mejora ataque de garra. Y consume menos. Vamos a ponerle que nos consuma menos. El inventario algo mejor. Un arco de 20... un arco de 31 y es peor. Pues sí que tenemos buen arco, ¿no? Vale, tengo que congelar a un tío e infligirle un tiro en la cabeza, por lo que he leído ahí. Vale, voy a hacer una pausa y voy para el castillo. Ah, nos vemos. Bueno, pues ya llegamos a la zona. ¡Fua! Venga. Vamos a ver si estoy habilidoso.
30, 29, 28. Muros duros. Y esto realmente no sé lo que es. Esto tiene pinta de ser algo de un dragón. Ojo de Sauron y tal. Bueno, vamos a mejorar nuestro asedio. Vale. ¿A quién podemos meter? Nivel 26. 24, 24. Venga, un tanque para empezar. Tienen... Esto era muros de piedra. Lenguas de fuego. Madre mía, niño. Bestias de asedio. Y fuego en la puerta. Vale, o sea, tienen bastantes cosas. Entonces, no me interesa romper la puerta hasta que libere yo lo del dragón. El primer portón no lo van a poner complicado, ya te lo digo. Porque los zapadores pueden reventar la puerta, pero si luego está el dragón ahí metido, así que vamos a meter la caballería montada, por un lado. Nivel 22. Nivel 27. Vamos a meter a este. Con huestes salvajes, huestes defensoras o huestes cazadoras. Le vamos a meter... A las salvajes. Aquí en este... Un grado de guerra, qué bueno. Y un dragón salvaje. Debido a las defensas que tienen, le vamos a poner el dragón. Y aquí vamos a meter... Aquí al amigo. Yo creo que de fuego, ¿no? De asedio malditas. Venenosas. De fuego, yo creo que de fuego siempre es lo mejor. Vale, si conseguimos el asedio, nos dan 500 de oro. Así que vamos a intentarlo, ¿no? Venga, vamos a ello. ¡Fua! Estoy estirando hasta los brazos y todo. A destensarlos. Ya ves. La entrada va a ser complicada, ya os lo digo. De primeras. Uf, se ve complicado esto, Hasta que lleguemos ahí. Esto no es Darsborum. Este hombre se enfrenta al fuerte más poderoso de Mordor. Y aquí caerá. Antes creía que no había nada más deseable que un casco de filigrana fina. Pero ahora sé que sería aún más exquisito. Los elaborados diseños que voy a tallar en vuestras calaveras. Este loco va a recibir una última lección sobre táctica. No sé de qué tengo más ganas. ¿Del botín que encontremos o de masacrar a los que lo protegen? Bueno, la verdad es que cuando he elegido no he mirado que tengan miedo al fuego, pero... La verdad es que vamos a intentar... ¡Ay, ay, ay, ay! Venga, vamos, 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 vamos. ¿Qué ha pasado? Traición. Venga, ahí, que empiecen las traiciones. ¡Que empiecen las traiciones! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Dónde está la otra? Que no veo. ¡Oh, Dios! Solo una, vale.
Por cierto, tienen aquí un dragón. Madre mía, si ya no hay ni dragón ni nada. Vale, este nos ha traicionado. Este fuerte pertenece al señor oscuro. No lo rendirá fácilmente. Bueno, se ha traicionado, no, es uno de los que lo protegen. Quieto, chacho. Vamos, vamos, vamos. Ahí está el dragón dando caña. Que salga fuera. A ver. Está la cosa tensa, ¿eh? Bueno, uno de ellos ha caído bastante bien. A ver si me deja coger el punto y poder avanzar antes de que achicharrarme. ¿Qué hace? Pues espérate porque me queda poco para no estarlo. Quemado por el dragón, tío, o sea, pero... La que está liando el dragón, loco. A ver, ¿qué ha pasado? Levántate, por Dios, levántate. Bueno, nunca me acuerdo que es al 4, tío. Sí, por Dios, porque aquí han caído, todo Cristo ha caído aquí dentro. Este dragón no era nuestro, ¿no? Bueno, vamos para la plaza. Venga, vamos. Coge vida. Ahí lo tenemos. Vale, lo tenemos, lo tenemos. Ahora sí, siguiente punto. Vamos, 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 vamos. Bueno, vamos al C y luego vamos al D. ¿Qué hay aquí? Está tenso. Están en los campos de entrenamiento, justo donde las queremos. Bueno, aquí se supone que hay una cinemática, pero no se ha visto, ¿no? ¡Ay, ay, ay! Vamos, vamos, avanzamos. El dragón está poniendo las pilas a todo Cristo, ¿eh? Una carga más. Madre mía, niño. Sin despeinarme. Vamos a salir de aquí ligeramente. A ver. Buenísima ahí. Ayuda en camino. Pero no quiero que se me escape el menda este, que es capaz de niarlo a la parda. Vale, un momentito. Vamos a darle caña al mono, aquí al menda. Le tenemos, chavales. Oh, Dios, está salvado el dragón, loco. No, pero queréis cubrirme. No te aterrorices, hombre.
Venga, para arriba, campeón. No, no, que te lo cargas, que te lo cargas. A ver, crack, necesito un poco de vuestra energía, ¿vale? Ahí, ahora un poquito de la del otro. Estáis aquí para algo, ¿no? Ahí lo tenéis. Venga, al torreón, chavales. Venga, arriba, campeones. Di que sí, sí, ya lo tenemos. Bueno, vamos al lío, a lo gordo. Vamos a ello. Cariño, ya estoy en casa. Las alas son siempre iguales. Podían variar un poco, la verdad. Todas con el fuego. Este tiene trampas, ojito, y muchas trampas. No tiene caragor. Un punto muy a mi favor. Nadie se cuela en mi sala del trono. Que le corten la cabeza. No. Tu trono será mío. Vamos, niño. Tiene dos pistolas, ojito con eso. Quiero probar una cosa antes de nada. ¿Se puede trepar? ¡Oh! ¡Oy, oy, oy! ¡Uy! Hay cosas aquí para trepar. ¡Ah, qué bueno! Por si alguno es a lo sigiloso, yo sin saber estas cosas. De hecho, fíjate, allí hay un arquero al fondo. Bueno, tú para empezar. Tiene que haber cogido la flecha, pero no pasa nada. Ojo. Ojo. No, por ese concretamente no. Mira, 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 mira cómo te voy a dispararme, cómo te voy a dispararme, loco. Vale, vamos a ver porque vamos a hacerlo esta vez bien. Por muchos que sean. Venga, no me dan, para arriba, perfecto. ¿No había aquí un tío? Ahí. Vale, ya tenemos la ayudita de un arquero. Y lo sabes, ¿alguno sube para arriba? ¿Se anima alguno? Aún no le hemos tocado, pero no pasa nada. Venga, ahí lo tenemos. Nos ponemos por detrás, que vemos si nos atacan, que podamos esquivar. Ahí lo tenemos. Nos quitamos a los gordos y a los pequeños tranquilamente. ¡Uah! No le da tiempo. ¡No me cojas! Aquí, entre medias de todos. ¿Cómo que no? Como que somos unos crack. ¡Hala! Empieza a arrear. ¡Ahí! ¡Arrea ese! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Arrea, arrea, arrea! ¡Di que sí! ¡Dime a los pequeñajos! ¡Esto ya es otro nivel, eh! Vamos a quitarnos un gordo. No, todavía no. Venga. Bueno, nos ha servido. Mientras nos disparaba, por lo menos nos libramos del tema. Uy, fallo técnico. ¡Oh! Eso me ha dolido. Esa trampa me ha dolido. Pero no pasa nada. No pasa nada si consigo. Vale, ¿no tengo para congelarle o qué? Calma, calma, chicos. Calma, calma. ¡No! ¡Uf! Pero he subido, he subido, he subido. Vale. Venga, 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 vamos. Este no puedo.
Así que como ese no puedo, quita de medio. Vale. Venga, vamos, vamos, vamos. Esto está, esto está, esto está. Ahora hay que saltar por la trampa. Ahí. Si el tío en sí no es nadie. O sea, si es que está pillando como si no hubiese un mañana. No, no, no. Bueno. Buena ahí, buena ahí. Dale otra, otra pasadita ahí. Vamos, niño, justo a tiempo. Dame tiempo, darme tiempo. ¡Ah! Se ha puesto tenso, niño. Vale, vamos a hacer una cosa. Toda la cara. Vamos, que me he cargado con las cosas estas. Se han puesto tensos, se han puesto tensos. No pasa nada. Quitado del medio, hombre. Error. Esto me acaba de dar. No, a ver. A ver si al final la vamos a liar. De eso nada. Pilla flechas. Sube para arriba. Venga, vamos a lo épico. ¡Yeeha! ¡Vamos! Le atravesáis todo. ¡Buah! Ahora sí. Dios, esto es otra cosa. Madre mía, es que me toco los pezones y todo. Sí, no tiene mucho sentido los pezones, lo sé. El final está muy cerca. Hemos mostrado nuestra fuerza al señor oscuro. Y ahora sabe la locura que era desafiarnos. Ahora saben que el señor de la luz y su ejército son imparables. Mordor será pronto nuestro. ¡Vente arriba, niño! ¡Vamos! Y a la primera, loco. ¡Bah! Puntitos ahí, cositas. Vamos, nos han dado ahí de todo. Bueno, ahora nos toca el ascenso, ¿no? Madre mía, cómo le dejó el castillo, loco. ¿Quién tiene más nivel? Este 28, 26. Este otro de 28. Bueno, yo sabéis que es bicho grande, ande o no ande. Además solo es vulnerable al sigilo. Explosiones arriba no puede haber muchas. Ejecuciones sí, vulnerable a los ataques. Venga, ascender. ¡Arriba, campeón! Ahí lo tenemos. Vale, 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 vale. Nuevas misiones. ¡Vamos, niño! ¡Vamos! Vamos a ver qué nos ha tocado, ¿no? Nos ha tocado un puntito de habilidad. Vamos a ir mejorando lo del veneno. Lo dejamos tal cual. Tema bestias y tema aquí abajo. Dominar capitán. Esto es para que les estalle la cabeza. Consumiendo tu propia salud. Mi salud es lo más importante. O sea que de esto de momento nada. Mejor, vale, cuando hago furia élfica, que la verdad es que muchas no he hecho. Vamos a meter algo de esto. Va.
O sea, tengo dos opciones. O darle un golpe y que me cuente como número de daño. O pegar dos. Vamos a que dé un par. Ahí lo tenemos. Esto por un lado. Y en el inventario que nos han dado. Nivel 31 y nivel 30. 423. Va a ser. Y esta es de... mortífero, armadura de asaltante. Bueno, de momento ahí lo tenemos puesto. Y estas son iguales, así que de momento nada. Bueno, pues nos quedamos con eso por el momento. Vamos a echar un... no te vayas tan lejos. Vuelve, no te vayas tan lejos. Bien. Aquí, aquí ya no tenemos más misiones, ¿o sí? Vale, ninguna misión. Vale, pues lo vamos a dejar aquí. Me voy a limpiar la zona que me falta, como estas cositas, las cositas estas, para meterme aquí, que me den un objeto y un punto de habilidad. Aquí los túmulos. Y con esto vamos a pasar a la siguiente zona, que me imagino que será, si no recuerdo mal, era esta, a Gorgoroth. Yo creo que por nivel nos tocaba. Aquí, este es nuestro bastión, que salía en rojo, ya tendremos problemas con él seguro. Aquí está nivel 260, y el que hemos hecho aquí era 202, así que sí, efectivamente, nos va a tocar ir a esta zona. Así que aquí lo dejamos, espero que os haya gustado, y en el próximo, nueva zona, nuevas misiones, continuamos con la historia. Adiós, chao, chao.